Después de 50 años de violencia, de guerra, Colombia por fin firmó un acuerdo de paz con la FARC. Pero esta época es muy diferente a como cuando comenzó el conflicto, porque hoy nos regimos por la inmediatez, las redes sociales, y precisamente de eso vamos a hablar hoy. Cómo la tecnología puede potencializar o aportarle al proceso de paz. Amigos, yo soy Carlos Marín y les doy la bienvenida nuevamente a Vive Digital TV. Los invitamos a que estén con nosotros y a que interactúen a través de las redes sociales en la cuenta de Twitter del Ministerio, Ministerio-TIC, o pueden escribirnos con el numeral Vive Digital TV. ¡Bienvenidos! Hola amigos de Vive Digital TV. El programa de hoy va a dedicar toda su temática a TIC y paz. Temas muy importantes. Todos queremos vivir en paz. Todos hacemos cosas para vivir en paz, pero sobre todo, todos queremos poder convivir en paz. Es por esa razón que con tecnología hemos logrado hacer posible lo que parecía imposible. En primer lugar, prácticamente ya hemos conectado a todos los municipios del país, los primeros con fibra óptica, pero los segundos con una red de alta velocidad con base en microondas. Llegamos a municipios donde antes no se podía entrar por razones del conflicto. La tecnología le va a permitir a muchos, por primera vez, conectarse y recibir contenidos que le van a permitir crecer. En segundo lugar, pensamos en las zonas más apartadas de todo el país y ya hemos instalado un poco más de 6.000 kioscos Vive Digital. ¿Qué es eso? Un espacio donde con conexión de alta velocidad, computadores, pero también con instructores, en las zonas rurales más apartadas del país, logramos impactar enseñando, apropiando, algo muy importante, alfabetizando digitalmente. Y en tercer lugar, en estos momentos de paz, donde unos compatriotas entendieron que la guerra no era el camino y esperan próximamente entregar sus armas, nosotros tenemos que desarmar la palabra. La paz digital es fundamental. Es vital entender que una agresión, un insulto, un bullying puede causar igual daño que un conflicto. Y por esa razón los queremos invitar hoy a que reflexionemos y a que respetemos. A que respetemos al prójimo, así sea a través de una red social. Sería injusto pensar que después de 50 años de guerra pasáramos de la violencia en el campo a la era del conflicto en las redes sociales. Por eso Adriana Correa, directora de apropiación del Ministerio TIC, nos cuenta cómo el buen uso del lenguaje en la web es el primer paso para una convivencia digital partiendo del respeto. Nosotros como Dirección de Apropiación y como Ministerio empezamos a pensar qué podíamos hacer para aportarle al país una reflexión sobre la paz. Y en ese sentido pensamos en la paz digital, en qué estaba pasando con las interacciones que teníamos los colombianos en Internet y qué tan violentos estábamos siendo a la hora de hablar en Internet. Y empezamos a observar lo que quizá todos vimos con el plebiscito, y es que el país se polarizó y que en Internet éramos incapaces de debatir, no éramos capaces de tolerar el disenso cuando alguien pensaba diferente a nosotros o tenía una posición diferente. El grado de agresiones verbales iba escalando a niveles tan fuertes que incluso hubo familias que luego terminaron peleadas o separadas por tener posiciones diferentes, puntualmente en ese caso, pero que lo hemos visto y lo seguimos viendo en la red con mucha frecuencia. Entonces, a partir de ahí, como equipo, nos surge una reflexión, y es que podíamos hacer nosotros para pensar en cómo disminuir ese grado de violencia que tenemos los colombianos en los medios, en el medio online. Entonces, para resolver esa pregunta, lo primero que estamos haciendo es estudiar. Estamos montando un estudio, una investigación muy interesante en la que vamos a juntar a dos equipos, un equipo interdisciplinario de humanistas, sociólogos, filósofos, antropólogos, lingüistas, que nos ayuden a observar cuáles son esas interacciones de los colombianos en la red. Entonces, mientras estamos haciendo eso, hemos empezado a insertar este discurso de la paz digital o la convivencia digital. Y esto básicamente es un llamado a que cuando hablemos en la red, conservemos las mismas formas que conservamos en la vida análoga. El llamado como ministerio es hacer una reflexión por la paz digital, la convivencia digital, la forma en que nos hablamos y nos tratamos, y tener siempre en cuenta que cuando estamos relacionándonos digitalmente estamos perdiendo esa parte de la comunicación tan clave que es el lenguaje no verbal, llevarla aquí para no cruzar límites de agresión, para no subir el tono de voz
y además recordar algo que es muy interesante, que es traído de la filosofía, pero pues que se aplica en estos días, y es la dialéctica, y es encontrar, saber que siempre hay una verdad superior, o sea, la verdad tuya y mía, siempre será una verdad superior a la verdad únicamente mía. Entonces, si conservamos eso a la hora de pensar y discutir sobre temas, incluso sobre temas complejos o los que no estemos de acuerdo, es un tema importante para aumentar los niveles de tolerancia que tenemos en esas discusiones virtuales. El activismo digital es una de las formas de hacer paz. Por allí se moviliza gente, se arman convocatorias, se promueven marchas y se dan grandes golpes de opinión. Por eso hablamos con Seamos, una plataforma digital creada por jóvenes que pretende promover la democracia y la paz a partir de la web. Seamos es una plataforma ciudadana y de tecnología que usa las TICs, las nuevas tecnologías de información y comunicaciones, para actualizar la democracia actual. Para eso, hemos hecho dos grandes estrategias. Una de sondeos a través de redes sociales, por Facebook y por Twitter, para mejorar, para preguntarles cuáles son los intereses a los ciudadanos, pero también para que nos hagan propuestas muy claras sobre qué le mejorarían, por ejemplo, un acuerdo de paz. Y un segundo ejercicio de veeduría ciudadana con muchas más organizaciones de la sociedad civil que querían hacer un ejercicio de veeduría a través de redes sociales sobre qué estaba pasando en el Congreso en estos momentos que se está discutiendo la implementación de los acuerdos de la paz. Yo fui uno de los ciudadanos preocupados por el resultado de lo que pasó el 2 de octubre. Me encontré en redes sociales con la campaña que promovía Seamos, que era una campaña de reconciliación entre las personas que votamos sí y las personas que votaron no. Allí nos invitaban a salir y hacer de entrevistadores, hacer de interlocutores con personas de nuestro círculo cercano que habían votado por el no, y que intentáramos descubrir o intentáramos ir más allá de las razones que motivaron a estas personas para haber votado que no en el plebiscito. Los días posteriores al 2 de octubre trajeron mucha frustración entre los ciudadanos colombianos. Familiares se peleaban, vecinos peleaban por el resultado del plebiscito, colegas de trabajo, ciudadanía en general estaba completamente frustrada, indignada por el resultado del 2 de octubre. A raíz de eso, nosotros decidimos hacer una campaña que consistía en generar un cuestionario para preguntarles a quienes objetaran algunos de los puntos del acuerdo y pudieran hacer propuestas concretas. Cada vez que ellos decían "no estoy de acuerdo en este punto", se abría una ventana de propuestas en las que ellos inscribían unas propuestas propias. Recogimos 3.200 propuestas de la ciudadanía que fueron llevadas tanto a los líderes del sí como a los líderes del no en una campaña que abarcó más de un mes y que impactó a más de 200.000 personas por redes sociales para construir un país, para dejar la indignación y la frustración y ser mucho más propositivos de cara a lo que se viene. Una de las cosas que como ciudadano me pareció muy interesante de la campaña Reconciliémonos fue la posibilidad de utilizar herramientas tecnológicas para poder interactuar con las personas en la realidad. Es decir, hoy no podemos quedarnos únicamente en la tecnología, pero tampoco quedarnos en el siglo XIX interactuando con las personas. Creo que esta campaña resumió de una muy buena forma el uso de nuevas tecnologías de la información para interactuar con los ciudadanos en una situación tan complicada como el resultado del plebiscito del pasado 2 de octubre. Creo que esto es muy importante porque nos pone sencillamente en el siglo XXI a personas de carne y hueso interactuando y tratando de potenciar a través de la tecnología la voz y la participación de los ciudadanos. Recientemente se realizó en Colombia la cumbre de los ganadores del Premio Nobel de Paz. Era la primera vez que se hacía en algún país latinoamericano. Pues bien, ahí estuvo nuestro viceministro Juan Sebastián Rosso participando en uno de los foros en los que se habló de la importancia de la libertad de expresión para conseguir la paz y de cómo las nuevas tecnologías son su gran impulsor. Internet y todos los medios de comunicaciones y los mecanismos para comunicar nuestras ideas y nuestros pensamientos son fundamentales en todos los procesos de reconciliación que han afrontado los distintos países. Hace un rato conversábamos con la Premio Nobel de Paz del 2011, Tawakkul Karman, y nos decía
el principio y el fundamento de toda mi lucha en Yemen fue a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales. El gran mensaje que me llevo de la Nobel de Paz Tawakkul Karman no es otro distinto a que la paz y la reconciliación está en cada uno de los ciudadanos, en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de sacar estos procesos de reconciliación adelante con nuestra actitud, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de pensar y de afrontar las situaciones en la vida. Las tecnologías de información y comunicaciones son un elemento importantísimo dentro de estos procesos porque son a través de ellas que los ciudadanos construyen, se relacionan y actúan frente a los problemas que se están afrontando como sociedad. Las tecnologías y en especial el Internet y los medios de comunicación digital son el epicentro de conversación entre los ciudadanos y los demás actores que están en estos procesos de reconciliación, como el Estado y los demás grupos que están precisamente siendo parte de la conversación y de la reconciliación. Los invito a que en las redes sociales, en los medios digitales, nos comportemos tal cual como lo hacemos personalmente. No podemos o no debemos actuar en forma distinta a como lo hacemos en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Ahí es donde está la fuerza para evitar que en vez de que las redes y los medios digitales nos alejen, sino que por el contrario nos acerquen, tenemos que actuar con toda la responsabilidad, con toda la razonabilidad y generar cambios positivos. Agresiones, indirectas, acoso, no nos digamos mentiras, todo esto hace parte del pan de cada día en redes sociales. Por eso salimos a preguntar a la gente cómo es su convivencia en el mundo digital. Y ustedes también nos pueden ayudar respondiendo una encuesta que tenemos en Twitter en @ministerio_tic. Amigos de Digital TV, nos encontramos desde el Parque del Virrey. Vamos a preguntarle a la gente si alguna vez ha sido agredida en redes sociales. ¿Qué redes sociales manejan? No, yo no manejo. Facebook e Instagram. Facebook e Instagram. ¿Has sido víctima de acoso o violencia en estas redes sociales? No, rara no. ¿Cuál es tu método para evitar, digamos, esta violencia en redes sociales que ya que se está presentando tanto en este momento? No, aceptar solamente a la gente que uno conoce y verificar que de verdad sea la persona y ya. ¿Utilizan redes sociales cuáles? Sí, claro, Instagram, Facebook y ya. Facebook, Instagram, Tinder. Bueno, ¿y en estas redes sociales han sentido alguna agresión por parte de alguna otra persona o indirectas hacia de violencia o algo? No, para nada. No, más como de morbosidad, algunas. O sea, que sí ha tenido que cerrar alguna red social por causa de... La cerré por eso, porque me sentí como intimidada. ¿Ustedes me colaboran con 5 preguntitas que tengo? Sí, pero déjame primero 5 flexiones ahí. ¿5 flexiones de qué? De pecho. 5 flexiones de pecho. ¿De verdad? Sí, hágale. Estás muy flojo. No, nada de flojo. Corte, corte y hacemos esto. Bien. ¿Qué redes sociales usted maneja? Facebook, Instagram, Twitter a ratos y Snapchat. ¿Has sido víctima de algún, digamos, violencia en redes sociales, acoso? ¿Tipo de matoneo? No, la verdad nunca he sido víctima de este tipo de situación. ¿Cuál es, digamos, tu método para alejar esa parte de violencia? No, pues yo tengo, uno puede manejar la privacidad en las redes, digamos el Instagram lo mantengo privado y el Facebook le tengo privacidad también solo de personas que conozco, o sea, nadie puede acceder a mis redes si no, realmente no tienen por lo menos algún amigo en común para por lo menos mirar lo básico del perfil y pues ya yo filtro quién acepto y quién no acepto en mis redes sociales. ¿Qué redes sociales tiene? Ok, ¿has sido víctima de violencia en las redes sociales? No. Es imposible. Vamos a seguir buscando personas a ver qué hablan o qué nos dicen sobre esta agresión en redes sociales. ¿Ustedes alguna vez han sido agredidas en redes sociales? No. ¿Has sido víctima de indirectas en redes sociales? Indirectas, sí. ¿Qué clase de indirectas? Chismes en cuanto a relaciones y cosas así por el estilo, como de la vida privada. ¿Cómo hace para no caer en el juego de la violencia en estas redes? Ignorar. Es como la más fácil.
porque desmentir se puede devolver o puede crecer el chisme. ¿Qué límites uno puede, digamos, poner en estas redes sociales para no ser víctima de violencia o acoso? Bueno, pues en el caso de los hombres no te sabría decir, pero yo creería que en el caso de una mujer, por ejemplo, el tema del tipo de fotografías que cuelga, quizás los estados que una persona publica, eso de pronto le facilitaría mucho más la vida y le evitaría quizás bullying. El matoneo, el bullying depende más del carácter que uno le dé a sus redes. En la siguiente nota vamos a descubrir por qué los puntos y kioscos Vive Digital son puntos de paz, ya que son generadores de historias de transformación de personas que decidieron aprender cosas para no hacer parte del conflicto. Hola, compañeros Vive Digital. Mi nombre es Digman Giovanni Cañón Buitrago. Él es mi compañero Johan. Hola. Él es mi compañero Jefferson. Y todo lo que pueden ver es nuestro cultivo de chocolate en vivero, ubicado en la vereda Santa Rosa, en el municipio de Maripí, Boyacá. Y esa es nuestra historia. La idea nació por un programa que tenemos que se llama Cacao Furatenitos. Ahí nos enseñan todo acerca del chocolate, enfermedades, todo. Pues nosotros ya tenemos nuestro cultivo establecido, se nos presentaron varios inconvenientes y decidimos ir al kiosco digital para tener más información sobre cómo aplicar los insecticidas y cómo buscar otra alternativa, porque los insecticidas que teníamos dañaban el medio ambiente. Me siento orgullosa porque de igual forma es una vereda muy retirada de la ciudad y me parece muy bien que ellos se guíen por ese camino, porque de igual forma ellos ya han vendido y de eso mismo que han vendido ellos ya han aprovechado y tienen para otras plantas más. Pues nosotros entramos a internet y buscamos plantas de aquí de la región para hacer fumicidas. Bueno, nosotros fuimos y buscamos las plantas, las licuamos y las hervimos para usarlas en el vivero. Hace varios años aquí había un conflicto armado por las esmeraldas y los muchachos no podían realizar esa clase de actividades, sino ellos salían de su colegio y se iban con ellos a seguir su guerra o se iban por miedo a muchas cosas. Ahora que ya hay más paz aquí en nuestra región, podemos emprender alternativas para hacer nuestros propios cultivos. Cuando nosotros con mis compañeros vamos al vivero, aplicamos los insecticidas y deshiervamos las plantas para que se vean limpias y sin maleza. Bueno, aquí en Occidente, pues el país sabe que ha transcurrido un proceso bastante complejo. Ya Occidente de Boyacá es un territorio de paz, un territorio de oportunidades. Y el colegio está liderando los procesos de cátedra por la paz, de generación de ciudadanía, de solución de conflictos a través del diálogo. Y obvio, la información, las comunicaciones, el kiosco y el kiosco nos han ayudado bastante en ese proceso. Si no tuviéramos el kiosco digital, tendríamos que ir a 40 minutos de camino para llegar al punto de internet más cercano y se nos dificultaría más para realizar todo esto. Cada muchacho que sale de bachiller nunca emprendía de pronto a salir a estudiar, a hacer otras cosas, sino solo pensaba en las minas. Por lo menos estos tres muchachos, quizá ellos ya están bregando a que hayan más, que no sean solo ellos los tres, sino que vayan muchos más por ese mismo camino. Las aplicaciones o plataformas web son una nueva forma de emprender, lo que nosotros hemos denominado emprendimientos digitales. Pues bien, hoy les vamos a presentar Moi, que es una aplicación que ofrece servicios de belleza, pero que además tiene una particularidad muy especial, y es que a las empleadas que contratan como esteticistas son víctimas de la violencia o de agresión intrafamiliar. Mi nombre es Silvia Pineda, soy diseñadora de modas y actualmente fundadora de la empresa Moi. Moi es una plataforma digital básicamente para pedir servicios de belleza a domicilio. Funciona como una web donde las clientas pueden entrar en cualquier momento y solicitar un servicio de belleza que puede ser un peinado, maquillaje, un manicure, un pedicure a su casa o a su oficina. Mi nombre es Blanca Delvi Moreno Vallén, soy estilista integral, técnica en belleza,
pues el querer estudiar, trabajar y salir adelante, brindarle a mis hijos un futuro diferente al que tuve yo, eso me implicó muchos problemas en mi pareja. Entonces, por lo cual, pues tomé la decisión de quedarme sola, afronté una situación difícil, me tuve que separar, que tuve una situación de violencia hacia mí por parte del papá de mis hijos. Este proyecto realmente nació, nos unimos tres socias apasionadas por el tema digital y por todo el tema de tecnología, pero además también con un gusto especial por los temas de belleza. Pero adicional a eso, nació también con un sentido social de aliarnos con una fundación que es la Fundación Belleza por un Futuro de L'Oréal. Gracias a Moy estoy cubriendo los gastos y puedo responder por mis hijos, ya que pues de verdad que soy madre cabeza de hogar de tres chicos y me ha tocado bastante fuerte, bastante duro, pero pues gracias a eso he podido responder por cubrir las necesidades de mis hijos. Mira, yo te digo que uso Moy desde noviembre del año pasado y estoy feliz y lo recomiendo un montón y me siento súper orgullosa de esta empresa y de verdad que les ayudo en todo lo que pueda porque me encanta, o sea, me encanta que vengan a mi casa, es muy cómodo, pero además toda la parte social es muy bonita, es muy especial y ahí es donde yo digo que me siento muy orgullosa de Moy y por eso es que la uso. Esta plataforma lo que hacemos es vincular precisamente estas mujeres que vienen de alguna manera tocadas por el conflicto, desplazadas, digamos, de la violencia o de situaciones, digamos, de vulnerabilidad, y esta plataforma las ayuda a conseguir una fuente de empleo para mejorar sus vidas y la de sus familias, básicamente. Me ha cambiado muchísimo, muchísimo la vida Moy, ya que ahora siento y me siento más capaz, me siento segura de sí misma, ya que soy totalmente independiente, no dependo de otra persona económicamente, tampoco emocionalmente, entonces de verdad que para mí ha sido un cambio enorme. Nuestro ministro David Luna continúa conectando al país. Esta semana lo acompañamos a Cúcuta y a otros eventos. Hace unos meses nos comprometimos a instalar Wi-Fi gratis en Cúcuta y en Santander y hoy arrancamos a cumplir. En Cúcuta instalaremos 10 zonas Wi-Fi gratis, una de ellas en esta plazoleta. En Norte de Santander instalaremos 18. Muy bueno porque le permite acceder a todo aquel que tenga un dispositivo a internet sin necesidad de pagar un plan de datos o pagar una factura. Es más, es gratis, pues súper bien. En segundo lugar, nos habíamos comprometido con todos los profes de Cúcuta, pero también de Santander, en entregarles tanto a ellos como a los alumnos un terminal. Hoy en día vamos a entregar 1.800 terminales a los profes de Cúcuta. Eso los tiene que hacer sentir muy orgullosos porque la tecnología está ayudando a que la educación pueda desarrollar mejores oportunidades. Gran felicidad de estar en Cúcuta, de estar en Norte de Santander. El hecho de que el gobierno del presidente Santos haya priorizado hacer dos laboratorios de emprendimiento y entrenamiento, uno en Cúcuta y otro en Ocaña, tiene mucho que ver con el talento, con el gran talento que hay en este departamento. Estos laboratorios van a permitir no solamente desarrollar contenidos digitales, contenidos audiovisuales, sino lograr convertir una idea en un negocio. Es muy importante para el desarrollo del emprendimiento en la región que aprovechemos este espacio que es para ustedes, que hay capacitación en contenidos digitales, en juegos, en desarrollo de software móvil, en desarrollo de software web,
y además hay un espacio para que desarrollen su idea y la puedan plasmar. Y ahora un top 3 con las mejores tendencias en tecnología aquí en Vive Digital TV. Hola a todos, bienvenidos a Top Digital, en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. La primera recomendación de hoy es la aplicación Paz a la Voz, un videojuego desarrollado para los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado. Paz a la Voz es una aplicación multiplataforma que permite recoger las iniciativas de los niños, niñas y adolescentes al tiempo que les sumerge en contenidos del protocolo y sus derechos como víctimas del conflicto. Y un entretenido juego disponible en los dispositivos inteligentes es nuestra segunda recomendación. Se trata de Paz al Tablero. Es un juego que pone a prueba los conocimientos que tenemos los colombianos sobre el acuerdo general de la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Paz al Tablero es un juego móvil tipo trivia que consta de 6 niveles, cada uno con 5 preguntas aleatorias y un tiempo de respuesta determinando según el nivel. Cada pregunta los usuarios tienen 4 opciones de respuesta y una sola es la correcta, tal como pasaría en los concursos de televisión. Y finalmente, mi recomendación para el cierre es un fanpage de Facebook, Paz Mi Pez, una iniciativa en donde a través de imágenes y significativos memes se busca promover la paz en escenarios cotidianos, pues tal como dice su creadora, es en este tipo de escenarios en donde realmente debemos hacer un cambio. Para vivir la paz afuera es necesario cambiar la mentalidad de guerra interna en la que aún nos permitimos vivir en conflicto con nosotros mismos. Y recuerde que con la información del mundo digital, usted sobrevivirá. Nos vemos en el próximo domingo aquí en Top Digital. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy, pero recuerden que tenemos una cita el próximo domingo aquí en Vive Digital TV para seguirles contando los últimos avances en tecnología. ¡Chao!